calzo en nudo, esto sí es pornografía. ¡Hágame el favor! No es que las fotos de Martín y Susana en pelota en el Ay, sí. Es muy grande. Ahí está, es la mejor edad. Está en la edad deliciosa. Más divina del mundo. Graciosa, querida. Se ve bien. Todos somos decimos eso. Pero aquí es todo el mundo, profesores, tíos, conocidos. Entonces, sí, no, es que está divina. No, no. Aquí falta un tapete mío, un tapete. ¿Para qué? Para poder pasar una noche aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Betancourt! ¿Cómo te he ido? Hola. Hola. Pero por qué te hacía la cocina. Buenas noches, mira, ¿tú me podrías contar quién es tu domicilio? Bueno, ¿y hasta qué horas tenían ustedes? Hasta las 10. Ay, pues son las 10. Una jumbo y tenés una mediana. Que nos toque de a 4, o sea, 14 porciones para cada uno de ellos. Pero a precio de mini. Vamos a pagar con tiquete de las páginas amarillas. Oíme, ven y te grabo yo. Entonces tú me dices que otro tamaño de pronto nos da para que nos toque a 2 porciones. Y entonces, ¿qué? ¿Qué? Todas las pizzas traen queso. Imposible que no. Y con pasta debajo. ¿Qué? ¿Qué? Salón, bebé. Se te apunta la con salami, pepperoni, champiñones. ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Peneme. Bueno, por favor, 400. ¿Todo? Bueno, 900. ¿Y la otra? ¿Y las otras dos familiares? 23.500. Entonces, dos familiares. 2.000. Listo, entonces dos familiares. Yo pipí, y él es pipí. Que era un muy que es una hora de muchitos de 13 años. Y nos tenemos que pasar todos en todo, no, fue lo más elegante, era para cada uno, estamos tan cansados, estamos dormidos, no sé, no sé, así. Semejante cosa, pues, porque si te alguien se encontró con un vestido largo, fue elegantísimo, y otro roncando los tres. No, no, pero no era montañera, era que no puede. No, la verdad que no. O sea, el cansancio ya, ya. Está ese domingo de cansado, como una que nos vamos, o sea. Y esto es difícil. O sea, si yo lo llevo, no es fácil, es fácil allá. Ay, mi bebé, ¿quién está feliz con la idea tuya? Tú puedes conocer a los de Río. Oye, ¿me y el inglés qué? Ok, o francés. No, yo estaba casi en francés. Rico, a mí me encanta el francés. No sé. ¿Qué te toca? Me llamaba para una cualquier cosito que yo tenga, la tienes. Claro que el francés de Montreal es un poquito muy rico. O sea, igual tiene una experiencia nueva, una vida nueva. Feliz. En el corto plazo por lo menos despachar. Por ahora sí. Yo creo que yo le pongo un año. Voy a estar con. Y es que has mirado estudiando. Francia, yo Francia. Yo me voy a Israel. Mira, mira, mira. Yo me voy a tocar. Pero Susi no la va a grabar. No la deben. ¿Será que ahora que sin impuestos? Sin impuestos sí la va a grabar. Que me congelo, mi hijito, allá. ¿Ah? No.
pero ya, ya desocupados y... Que se le había acabado la pila, mil disculpas, mil cosas. Según él, que para los 8 días, pero lo ocupado es él. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Vicky! Bueno, go, go. ¡Chao! Ya que Vicky se va a vivir en un iglú con un esquimal.